clausura de las vacaciones recreativas. Y lo que ustedes tienen que conocer, niños, padres de familia, autoridades, que la municipalidad está tratando de ver cómo ocupamos nuestro tiempo libre. Hemos tenido de un mes y ahora termino las vacaciones recreativas. Estas vacaciones recreativas les va a entregar una mochilita. Espero que lo cuiden. No es para adorno, es para utilizar y para eso también tienen que poner su nombre. Hoy día estamos concluyendo con lo que es la clausura del programa activo de menores de vacaciones recreativas 2020. En esta oportunidad la municipalidad invita a través de la Gerencia de Desarrollo Social y ante el proyecto de seguridad ciudadana ha dado lo que es dicho
Para mí es un honor darle la bienvenida y el agradecimiento a todos los niños que han participado en estas vacaciones útiles recreativas de los sectores de Lucma, Vicabamba y de Pucura. Asimismo, felicitarlo a los padres que les han matriculado y que les han apoyado hasta culminar satisfactoriamente estas vacaciones. Gracias a todos y felicidades. Si no castiga, a mamá es renichispas, a mamá camina cusunchu, a mamá yuya cusunchu, a mamá suya cusunchu, y mi manera que empachapi, maná y en casa. Mañana chinin, ni taita ya y no. Ya no pay cosa manta, y mapas mana de pascoipi. Pay mi hijo, hatum sumas son coyo. Jamuy ni la chica mishania. Chinga jartinka, tu pananches cama, kushka por eso, o son cuya causazo, o cucunata yan caso, un perizo, china, kushka por eso, ya están chistes, buen hechizo, gracias. Muchas gracias por esa hermosa poesía en quechua. Docentes, profesores, maestros, señor subprefecto, señor representante de la Policía Nacional del Perú, funcionarios, amigos, hermanos, niños, que en estas cortas vacaciones útiles ustedes han aprovechado este tiempo para poder desarrollar diferentes actividades, como es el caso de fútbol, vóley, básquet, ajedrez, en el tema lo que es deporte, en el tema de manualidades, hay muchísimas actividades que ustedes también han realizado. Arte, pintura, lo que es oratoria, son actividades fundamentales para el aprendizaje, para el desenvolvimiento de nuestros niños. Queridos papás, solamente dar un mensaje, un pequeño mensaje. Este año, en estas vacaciones útiles, hemos descentralizado a todas las actividades en los diferentes sectores. Sé que no todos tenemos esa posibilidad para poder llevar a nuestros niños a la capital del distrito. En ese entender se han realizado las vacaciones útiles en Huyara, en Lucma, en Pujiura, Vilcabamba, en Pampaconas, en Yanahuanca. Y asimismo en el Valle de San Miguel, también en más de 6 sectores se han realizado las vacaciones útiles para que nuestros niños, la gran mayoría, tengan esa posibilidad de acceder a estas actividades organizadas por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba. En ese entender, le felicitamos a todos los papás, a todas las mamás que realmente han participado y son parte integral del desarrollo de vuestros hijos. Nuestros niños, nuestros pequeñines, son el futuro de nuestro distrito, es el futuro de nuestro pueblo y por lo tanto tenemos que velar la educación, velar la formación de nuestros niños. En ese entender, queridos papás, el aprendizaje de nuestros niños hay que velar desde los 0 años hasta los 10 o 12 años aproximadamente. Es el periodo donde ellos están aprendiendo. Pasado ese periodo, ellos simplemente van a complementar todo lo que han aprendido. En ese entender, felicitamos a todos los papás y a todos los niños que han podido participar en estas vacaciones útiles y ha sido de muy mucho, mucho provechoso para todos ustedes. Muchas gracias a todos los papás, a todas las mamás, a todos los niños, a todos los profesores y a todos los que han participado en estas vacaciones útiles. Muy buenas tardes. A mis compañeras, padres de familia y a todos los niños y a todos los presentes. En especial yo, representando a Parte Alta, agradezco mucho al señor alcalde por haber organizado este
vacaciones recreativas para nuestros hijos. Muchas veces nosotros de parte alta no tenemos posibilidades de llevar a nuestros hijos a las ciudades por economía o por la familia y, o por la distancia. No tenemos esa posibilidad de poner a una academia a nuestros hijos. Por eso agradezco al alcalde, a todos los que han organizado este vacaciones recreativas, porque ha sido muy útil para nuestros hijos. También yendo a estas vacaciones hemos visto a nuestros hijos que se han desenvuelto, entre ellos se han abierto más, entre ellos se han conocido, han aprendido danza mediante estas actividades, la danza, el arte, la pintura, la música. Los niños entre ellos empiezan a abrirse, a perder más que todo la timidez. Entonces, por esto quedo bastante agradecida en nombre de todas las mamás, los padres de familia de parte alta, porque nosotros a veces estando en parte alta un poco nos sentimos distanciados, no tenemos el internet, tantas cosas que nos faltan. Entonces esto ha sido el motivo para que nuestros hijos se queden más también agradecidos y satisfechos, o quedarse bastante, o sea, muchas veces cuando uno no tiene nada que hacer en la casa, pierde el tiempo, a veces se dedica a tantas cosas, pero estas vacaciones han tenido la oportunidad de estar, o sea, más cerca a los docentes, a las personas que han venido a enseñar tantas cosas bonitas. Y pediría también al señor alcalde también que esta cosa buena que ha iniciado también siga en toda su gestión para ayudar a tantos niños que necesitan. Esto sería todo y muchísimas gracias, señor alcalde, y a todos los que han organizado.